Laura, Mario y yo decidimos seguir, ¿no? Hacerlo como un grupo, porque resultó, ¿no? Nos gustó, ¿no? Recién, ¿no? Estamos sintiendo que tenemos un grupo, ¿no? Un grupo definido. Entonces, por momentos yo pensé, esto puede funcionar bien como colectivo, ¿no? Puede funcionar bien siempre invitando gente a que improvise. Y de hecho no hemos perdido ese elemento tampoco, ¿no? Porque hay un elemento en el grupo que es el rapero, ¿no? Siempre hay un rapero que aporta un montón al grupo, pero ese rapero es igual un invitado hasta ahora, ¿no? Suena la calavera. Sí. ¿Y a qué suena la calavera? Suena a torno, ¿eh? Sí, rumba, fiesta. Pero no siempre muy alegre, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que también hay pogo. O sea, puedes bailar, festejo, después puedes estar bailando un reggaetón y después estás haciendo pogo. Es intenso, pero no sé cómo se llama. Eso fue un poco la consigna cuando empezamos, sí, recién, ¿no? Sí, o sea, tocar lo que sentimos. Por algo usamos la palabra que usamos, pues aceita, claro, no me lo malees. La música que se escucha en la calle, en los medios, sí, en la cocina, casi todas esas cositas están dentro de, ¿no? Sí. Sí. De la ciudad. Sí, es bien limeña, bien chacotera, bien mezclada y llena de influencias. Y lo bueno es que la cosa está saliendo naturalmente, ¿no? Los temas, los estilos. No es que estemos diciendo, puta, vamos a hacer tal cosa y queda como tal. Eso es lo que digo. Musicalmente, claro, que tener una mano.